Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Buenos días para nosotros porque estamos aquí en la previa del partido de los Nocheros. Axel y muchas figuras invitadas. Vamos a estar jugando al fútbol y después se viene el gran show a partir de las 9 de la noche. Vamos a estar cubriendo todo esto para el sector VIP, así que no te muevas de ahí. Y ya te digo que empieces a comunicarte con nosotros. Mandanos tu mensaje 154-458-458. Envíanos tu mensaje de texto. Participás por entradas para el cine, entrada para ver a los Guaira también. A partir de ahora empezamos a regalar este premio, que es una camiseta de la selección argentina, así que no te lo pierdas, la camiseta de la selección argentina, la oficial, que la regalamos a final del mes para que vos puedas disfrutar este Mundial 2010 con todos nosotros. Nos quedamos en sector VIP y arrancamos el programa de esta manera. Caijeiro con nosotros, una de las figuras del equipo de Fútbol para Todos y del equipo de hoy que va a jugar también el partido. ¿Cómo andas, Walter? Muy bien, quiero corregirte, no una de las figuras, la figura, sin dudas. Las chicas gritan por Axel, pero también futbolísticamente. Escucho Walter, porque escucho. Sí, Walter. Sí, pero aquí está. Suena Axel, Walter es parecido. Claro, claro, fonéticamente suena igual. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, estamos muy contentos de estar aquí. Por suerte, el clima está aguantando. Vimos mucha gente en la puerta. Esto del partido de fútbol, digamos, una excusa, una previa para el gran show que viene a continuación con ayer te lo decía por la radio también. Van a tener dos shows de la hostia, por no decir de... ¿Vas a cantar vos también o no? No. Que vos decís de todo. Hago de todo y generalmente hago de todo bien, pero vos sabés que cuando... No. Cantar no es mi fuerte. Y que cada día, mirando las estrellas, hagamos la promesa de ser siempre. ¿Vas a cantar vos también o no? No, cantar no es mi fuerte. Hay que ayudar, exactamente. ¿Cómo ves con el tema del partido? ¿Cómo lo ves? ¿Viste a los Nocheros? ¿Juegan bien? ¿Juegan mal? ¿Tenés alguna referencia? Los Nocheros son horribles jugando al fútbol, cantan bien, pero vamos a ver cómo les va. Saludos para la gente del sector VIP. En Hungría. A la gente del sector VIP que estuvimos en el programa de televisión, que nos hicieron una nota, y para FM La Estación de Salta, muchas gracias por toda la difusión que le dieron también al evento. Nos están mandando mensajes de Salta. Gracias a toda la gente. Muchísimo. Un saludo. Y mañana y el jueves, el informe para toda Latinoamérica. Muy bien. ¿Prometes algún gol? Prometo un gol y se lo voy a gritar a las chicas de Axel. Está bien. ¿Es tu público, las adolescentes? ¿Son tu público? No? Este es mi público. Los productores de televisión me tienen que sacar el premio deportivo y ponerme en el último pasajero, en un programa. Cosas así. Exactamente. Bueno. Casi ángeles. Un saludo grande a la gente de Sector VIP, a la gente de Salta. Un placer. Gracias por la difusión y ojalá que la pasen bien y que hagan un excelente informe. Calentando un poco la rodilla porque tengo distensión de ligamento y no tendría que jugar por unos 10 días más, pero voy a intentar un ratito por la gente. Está bien. ¿Vas a perder con los periodistas o van a ganar? Yo voy a jugar con ellos, creo. Mirá que el equipo viene bien, ¿eh? ¿El de Nocheros? No, de nosotros, periodistas. Ah, yo voy a jugar con ustedes. Ah, está bien entonces. ¿Cómo está para el partido? Estamos muy bien. Vamos a ver cuánto podemos jugar. Yo arreglé por contrato con Quique que 15 minutos. Está bien. Nada más, ¿eh? Y como juego de extremo derecho, así que no me la tiene muy larga. O sea, el tema es no correr tanto. Pero estoy bien, ¿eh? Está para ganar entonces. Por supuesto. No hay amistad en el partido. ¿Cómo andas vos? ¿Todo lindo? ¿Cómo anda toda la gente de por ahí? Todo espectacular. ¿Lindo? Estamos con sector VIP ahora. Están brillando con los VIPs. Acá, muy bien, contento de estar por acá y mirar a toda la gente. Las celebrities que están dando vueltas con las que les vamos a pegar y los vamos a hacer luchar un poco. ¿Vos sabés de lo que es jugar acá en Salta? Sé lo que es ganarle a los Nocheros. Ah, no. Muy poca gente puede decir eso. ¿Cómo te ves para el partido de hoy? Bien, impresionante. La rapidez mental, sobre todo. Rapidez mental, nada más. Hecho pedazo. Como Mario, tiene que ser, hecho pedazo. Mario dice que van a ganar, ¿es verdad eso? Pero qué duda cabe, hermano. Está arreglado todo, está todo comprado, está todo digitado. El referee, todo están comprados. ¿Con qué jugador? Los jugadores del otro lado están comprados. ¿Con qué jugador te compararías? ¿Cuál más o menos? ¿Puedo andar por Messi? ¿Puedo andar por...? No, yo con un Rabina, con un Manusovic. Un juego duro, digo.
Muy bien, estamos aquí en Camarines preparándonos para cambiar por el partido. Enseguida nota exclusiva con Axel, va a estar aquí con nosotros, lo esperamos. La exclusiva para Sector VIP, para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Muy bien, lo habíamos prometido, Axel con nosotros aquí en este festival solidario. ¿Cómo andas, Axel? ¿Todo bien? Muy bien, preparándonos acá para el partidito de fútbol. Muy agradecido con los amigos de Nocheros por la invitación, con toda la gente de Salta, con la gente de Fundafa también por la invitación. Y bueno, nada, cuando salgo a beneficio tiene una cuota de amor especial, un alimento especial para el alma. Y bueno, contento de venir acá a colaborar con la gente. Te digo que las chicas ya están como locas esperando afuera, hay muchísimas como locas siempre. Siempre, ¿no? Siempre, la mujer nació loca como el hombre también nació loco, así que somos así. Bueno, Axel, ¿cómo te preparas para el partido? Porque era que no ibas a jugar, ¿qué pasó? ¿Te dio ganas? Sí, la verdad que me dio ganas, viste, y estoy lesionado realmente, posta, de verdad, no traje nada de ropa, me están prestando todo porque los botines, la ropa, la indumentaria, porque no la traje para no tentarme realmente. Pero uno llega acá y el espíritu solidario es tan lindo que también a uno lo emociona y le da ganas y decís, bueno, dale, voy a jugar. ¿Como futbolista sos buen cantante o sos bueno de verdad? No, soy buen cantante. Buen cantante nomás. Bueno, entonces el pronóstico para el partido de hoy, ¿gana? Y no sé, todavía no sé ni con quién me toca jugar, si con los periodistas o con Nochero, no tengo ni idea. Bueno, vas creo a jugar para los periodistas. Creo que para periodistas, así que bueno, esperemos ganar. ¿Cuándo se viene para Salta con el disco a presentar? Y si Dios quiere, a fin de año sacamos disco nuevo y estaríamos el año que viene, posiblemente empezando la gira por el país. No solamente por Salta, sino como siempre, todo el país. Yo recorro pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, me encanta recorrer Argentina y bueno, después saldremos al exterior y bueno, a trabajarlo como cada disco, ¿no? Y espero recibir ahí el apoyo de siempre de la gente de Salta y de toda la Argentina, ¿no? A toda la gente de Sector VIP, un beso grande, un abrazo y bueno, ojalá disfruten de este partido, de la noche las canciones y bueno, que la pasemos muy bien y lo importante es que este evento recaude lo necesario para poder hacer el salón de usos múltiples para los chicos de capacidades especiales y bueno, realmente puedan hacerse cosas por los chicos que más necesitan. Estamos jugando para los periodistas, ganando el partido frente a los Nocheros. Axel, muchísima gente que está aquí para ayudar y para alentar en esta noche tan especial para todos los salteños. Nos quedamos con el segundo tiempo, seguir disfrutándolo por Sector VIP para todos ustedes. Dad boy,